away by Fajardo. Rhodes all alone, and Charles Rhodes will slam it home. Two no one getting back on defense there. Yes, he did. Chase Lottie takes off for first. Torino's is close. And time to the inning is over. The Indians go in order. We go to the eighth. Tied at one. Sí, hoy he hecho unas cuantas apuestas, una combinada de 50 euros, y he apostado por el Frem de la segunda división danesa. La cuota es interesante, 2,15 por euro apostado. También he apostado algún amistoso como Francia-Inglaterra, o básquet como el Valencia-Madrid, que va a ganar el Valencia con un handicap de 2 puntos. Mientras estaba follando, en muchos momentos, yo también pensaba en eso, en ese momento. O sea, en pleno acto también, yo pensaba en el momento de acabar para poder vestirme y ir a apostar también. Francia-Inglaterra he decidido apostar yo, ya que es un buen partido, es interesante y es la emoción de apostar. ¿Por qué es una mierda? Pues porque te roba tu vida, la verdad. Empieza con una cosa pequeña y se va expandiendo hasta al final quedarse con tu alma, casi, digamos. Contigo, con tus seres queridos, con tu dinero, bueno, puede llegar a límites que no te puedes imaginar. €20 al 1-0. Y un expulsado. Multiplicamos por 15. Según los últimos estudios, la adicción a las apuestas deportivas ha aumentado de manera exponencial, año tras año. Son los jóvenes de entre 18 y 30 años quienes se registran en masa a las casas de apuestas online. Este aumento es debido a la facilidad que permite Internet de acceder a las apuestas deportivas. Se puede apostar las 24 horas del día, en cualquier partido del mundo y desde el sillón de tu casa. Puedes hacerlo antes del partido, pero también durante, y todo en un momento, desde el teléfono móvil, sin que ni siquiera se den cuenta las personas de tu alrededor que estás apostando. Es por eso que millones de jóvenes en toda España se gastan sus ahorros con la esperanza de multiplicarlos, con la esperanza de vivir una vida de comodidades y de lujo, o simplemente con la esperanza de poderse comprar aquello que tanto anhelan. Y todo desde el sofá de su casa, apostando en sus partidos de fútbol favoritos. Sin embargo, la realidad es más áspera y dura de lo que creen. Tan solo el 5% de todos los apostadores consiguen beneficios económicos. Con este apabullador dato, parece que embarcarse en el mundo de las apuestas es algo muy arriesgado. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes empiezan? ¿Por qué ellos creen que sí que pertenecen a ese 5%? ¿Qué pasa si fracasan? O peor aún, ¿qué pasa cuando fracasan, pero algo les impide dejar de hacerlo? La imagen del ludópata ha cambiado en los últimos años. Ahora ya no es el típico hombre de bar de mediana edad que se pasa el día echando monedas a las máquinas tragaperras. En los últimos 7 años, la imagen de la ludopatía ha evolucionado. La edad media de personas afectadas por esta enfermedad ha pasado de 38 a 28 años. El principal perfil de personas que acuden a centros de rehabilitación para pedir ayuda no son los adictos al bingo, las tragaperras o al casino. Ahora, el perfil es de alguien joven, de 18 a 25 años,
que hace apuestas deportivas habitualmente por internet. Nos citamos con Roger, un ex apostador. Él se enganchó a los 19 años. A los 22 tocó fondo y acudió a un centro para que pudieran tratar su ludopatía. 3 años después está curado, aunque tiene que ir con cuidado, y ha conseguido pagar todas sus deudas promovidas por el juego online. Todo empezó con un pequeño grupo de amigos así de toda la vida, que decidimos empezar a hacer pequeñas apuestas. Empezamos a ir a una pequeña sala de juegos, como el Sporting, así de nuestro barrio, unos amigos. Pues nada, más que nada estaba localizado esto en fines de semana y poca cosa hacíamos. Yo cuando empecé a vivir este mundo, yo descubrí que, bueno, me producía como una adrenalina extra de, como que te puede producir el alcohol o tabaco en menor medida, ¿no? Pero como un tipo de adicción, pues yo no lo noté. Lo veía como algo placentero, digamos. Entonces, lo que hacía con ellos me sabía poco, aparte de que ellos se fueron dejando, incluso ese poco que hacíamos, se fueron dejando de hacer. Descubrí algunas webs de apuestas por internet y así, que me parecían muy prácticas y idóneas para mi situación, porque al final pasa a ser de una curiosidad a una cosa placentera, y al final pasa a ser de una cosa placentera a un deseo, o sea, una necesidad, pues, imperiosa. La mayoría de jóvenes empiezan como Roger, apostando con uno o varios amigos los fines de semana. Pero como esta clase de adicciones van ligadas a enfermedades tales como la ansiedad, la depresión o la baja autoestima, hay muchas formas distintas de empezar. Cerca de un casino donde también se pueden realizar apuestas deportivas, nos encontramos con Xavier, un joven de 26 años, que como muchos otros es adicto a las apuestas. Vengo de la casa de apuestas a hacer 4 apuestas, a ver si tenemos suerte. Sí, apuesto bastante. Xavier también apuesta desde casa, con su cuenta online. Puede apostar las 24 horas del día, a casi cualquier evento deportivo. Eso comporta que en muchos casos se empiece a apostar a eventos que el cliente desconoce por completo, por el simple hecho de querer apostar. Y es donde nace, con más fuerza, la adicción. Normalmente apuesto más que nada en el fútbol. Pero en general apuesto en todos los deportes. O casi todos. He llegado a apostar hasta al pádel. Trabajaba también de camarero mis horas extra, pero al final, bueno, mi trabajo normal ni el de extra me daba para todo lo que gastaba con ello, porque perdía mucho más que ganaba. Porque mi alta adicción y además mi ambición de querer hacerlo siempre y mi inexperiencia total por ser primerizo me hizo perder todo mi dinero rápido. Y ahora me estaba pensando en apostar en los esports, ya que las apuestas se han puesto interesantes y puede que tenga buenos beneficios. Entonces pedí un préstamo a través de internet. Lo pedí a un banco conocido que me habían dicho un contacto y entonces pedí 400 euros y me los mandaron nada, en 24 horas tenía mi cuenta. ¿Qué pasa? Que en 2 meses ya tenía que devolver 1.100 euros porque había un interés del 23% TAE. Claro que esto me quedó flipando, digo, hostia, eso es bestial, ¿sabes qué vamos a hacer aquí? Pero bueno, mi adicción me nublaba de todo razonamiento. ¿Estás siguiendo algún tipster? Sí, estoy siguiendo Tipster Dave. Últimamente me ha hecho ganar mucho dinero y creo que seguiré con él, ya que sus apuestas van por buen camino. Total. Que en 3, 4, 5 meses no tenía trabajo, mi novia me había dejado, ahí tenía una deuda de más de 7.000 euros por esto. ¿Y las apuestas que ha hecho hoy son de Tipster? Sí, por ejemplo, esta de la segunda división danesa es suya y dijo que el Fren tenía muchas probabilidades de ganar, aunque estuvieran en contra. Los tipsters son personas entendidas en las apuestas, normalmente se especializan en algún deporte o sector en concreto. Y entonces pasan sus apuestas a sus seguidores para que estos puedan apostar lo mismo que ellos. Hay tipsters que ofrecen sus servicios de manera gratuita y hay otros más especializados que lo hacen cobrando y son los llamados tipsters premium. Si tecleamos en Twitter la palabra tipster, nos encontraremos con cientos de resultados distintos. Tipster Dave, del que Xavier habla, es un famoso tipster premium con cientos de seguidores en Twitter, pero donde más destaca es en Telegram, donde pasa sus apuestas por grupos privados para gente que paga por sus servicios. Hoy nos citamos con él. Viene a hablar en nuestro documental. Para mantener su anonimato, lo llamaremos Álvaro. Muy buenas tardes, Álvaro. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros en este documental.
es un honor poder disponer de un tipster profesional como usted, con cientos de seguidores al mes. ¿Cómo surgió esto de entrar en el mundo de los tipsters? Pues llevaba ya 2 años apostando con resultados buenos en apuestas prepartido. Las apuestas prepartido son las que se efectúan antes de que empiece el partido, es decir, las apuestas en las que yo más trabajaba y más me estudiaba eran las que mejor me salían, las que menos fallaba. Así que un día decidí dejar de apostar en partidos que no me había mirado previamente. Entonces, un día vi por Twitter que había un torneo de nuevos tipsters para promocionarse unos con otros. Y en ese momento fue cuando lo tuve claro de empezar. Empecé y en una semana ya había ganado varios seguidores y eso me motivó bastante. Por lo tanto, luego ya seguí haciendo tipster y fui subiendo seguidores de una manera muy, muy rápida hasta llegar un momento en el que decidí abrir el Premium. Tu trabajo como tipster no está considerado una cosa normalizada. Además, tienes que venir a hacer la entrevista aquí en pleno anonimato. ¿Tu trabajo es ilegal? Más bien yo lo considero alegal, porque ser tipster aún no está legalizado, pero todo lo que gano lo declaro a Hacienda a final de año. A ellos no les importa de dónde sale el dinero mientras tú pagues los impuestos. Por eso quiero, y creo que todos los tipsters queremos, que se regularice y se reconozca como un trabajo como cualquier otro. ¿Cobras a tus seguidores por tu servicio? Como he dicho, yo ofrezco un servicio premium y el servicio premium es servicio de pago. Al principio lo hacía de manera gratuita, pero le dedicas tantas horas a estudiarte los partidos, a mirarte estadísticas, a lesionados, que pierdes tanto tiempo que no sale a cuenta ser tipster gratis. Al final de mes tenemos todos ganancias. Gano yo y ganan ellos. Entonces, ¿te pasas todo el día pensando en las apuestas? Vivo de eso, así que sí, me paso el día buscando partidos, estudiándolos y apostando en ellos. Bueno, veo que tu experiencia en el mundo de las apuestas, de momento, es bastante positiva en general. ¿Nos puedes decir qué ha sido lo peor de esta experiencia? Lo peor fue una vez que perdí 1.900 euros en un solo día y en la actualidad lo que considero peor son las limitaciones que ponen las casas de apuestas a usuarios acostumbrados a ganar. Hay casas que me dejan apostar solo un máximo de dinero para que no tenga muchos beneficios y esto no tendría que ser así. Las casas dejan que la gente pierda todo el dinero que estén dispuestos a depositar y si lo pierden, culpa suya. Pero no permiten que alguien saque beneficios de esto. Es decir, un usuario que lleva perdiendo una racha de 10.000 euros al año, nunca le van a decir, no, deje de apostar que ha perdido mucho dinero. En cambio, a un usuario que lleve ganados 300 euros en un par de días, ya le empezarán a ponerle límites y es lo que más me tira para atrás en las apuestas. En España, el juego movió más de 10.000 millones de euros el año 2016, confirmando una subida de participación año tras año. Las limitaciones que ponen las casas de apuestas a usuarios que suelen ser ganadores es un tema que crea mucha indignación para estos clientes. Se trata de una situación injusta, ya que las casas pueden ganar millones de euros a costa de sus usuarios y ellos, en cambio, tienen un margen de beneficios limitados. Aquí en la pantalla izquierda tenemos una cuenta capado restringida que ya apenas se puede apostar. Está capada en casi todos sentidos. Y en esta tenemos en la derecha una cuenta virgen recién abierta, con lo cual no tiene ninguna restricción. En la cuenta virgen nos deja poner 3.125 y en la cuenta capada nos deja poner 31 euros, nos deja ganar 6 euros. Mira lo que tarda, en una va a tardar 6 segundos en confirmar, en otra va a tardar 16. Esta ya la ha confirmado, esta sigue. La virgen, confirmada. La no virgen, sigue dando vueltas. Están las dos jugando. Esta ya la ha cogido, que le hemos dado más tarde. Y esta ya ni nos la coge porque ha cambiado la cuota. Como en baloncesto o en tenis, el marcador cambia constantemente, no es como el fútbol,
pues prácticamente es que te han echado. Si apuestas a baloncesto o a tenis, al cambiarte la diferencia de segundos, es que te han echado. Entonces, parece que en el mundo de las apuestas sí que existen ganadores. Las casas de apuestas. ¿Qué crees que ha sido lo peor de tu adicción al juego? Pues los momentos que aún ahora pues, recuerdo con tristeza, ¿verdad? Fueron momentos terribles. De que, pues cuando estaba, te digo, pues mentira, todo mi mundo, vamos, mi novia, mi madre, hermanos, amigos, de engañarles para poder estar y seguir con mi mierda de adicción asquerosa, la verdad, la palabra se lo merece. Después, cuando pedí el crédito, me hizo ver como un miserable, como un inútil, como un perdido en la vida. Cuando vi que la deuda en 3-4 meses había llegado a 7.000 euros, dices, hostias, pues que ahora la he cagado, la he liado mucho y bueno, me sentí pues un traidor, un mentiroso, un inútil, un perdido la vida, un mezquino, bueno, cosas terribles y a mí saber que va pasando los días y cuando, o sea, que vas, llevas un periodo haciendo eso ya, ¿no? Hablando claro, y que vuelves a ver tus seres queridos y les vas mintiendo en la cara, ¿sabes? Y les ves y que dices otra mentira cuando llevas mucho tiempo, a veces tienes que hasta apartar la cara o esconder la mirada porque te pondrías a llorar, porque dices, estoy haciendo mucho daño a mí y a la persona que tengo delante. La adicción a las apuestas deportivas ha aumentado y se ha convertido en un problema. Creo que todos deberíamos preguntarnos por qué se ha normalizado esta situación en nuestra sociedad, gobernada por grandes multinacionales, para que unos pocos ganen millones de euros y otros muchos pierdan todos sus ahorros.